Bueno, vamos a seguir intentando explorar la parte esta de los caballeros. Tener una gracia más cerca de donde estaba. De todas formas, aquellos dos, o sea, el que me mató, yo creo que lo podía haber ignorado y no perdía nada. Realmente se está pensando para enfoscar duramente. Ya vuelvo para limpiar después antes de seguir explorando esa zona. Vale, aquí ya voy a meter en la escala esta. Y si sigo por aquí, cuidado con barrera.
ahí hay una estatua. Vale, yo creo que por aquí sí que ya pasa. Esto debe dar a la zona de los perros al lado de la cocina. Vale, entonces yo creo que lo que voy a hacer es, ya que estos no defienden nada, pasar de ellos, limpiar desde arriba la parte de abajo aquella y luego intentar avanzar desde abajo. De aquí tengo que limpiar. No. Eso, vale. Aquí el ballester, imagino que no le llegaré. No. Sí, me teleporto para subir de nivel. Problema, no tengo para curar. Y a mayores tengo el tío de ahí arriba, que en cuanto me vea me hace. Adelante. Ya no puedo esperar con los lados. Se lo llevan a matarlo desde arriba, pero no veo cómo hacerlo. Arcos decíamos que no podía quitar ninguno, ¿verdad? Ni ballesta. Ah, solo tengo ballesta, de hecho. Sorprendentemente no me sigue nadie. Vamos a deshacer este camino y a ver si desde arriba puedo tirar un par de flechas más. Flechas mágicas, vamos. Para limpiar aquel terreno. Porque desde aquí no puedo. No. Bueno, aquí. Aquí hay bastantes ballesteros. Defendiendo esa entrada. Ahí hay un ítem. Vale, otra opción que tengo es tirarme desde aquí y limpiar los ballesteros que hay ahí abajo. Pero así ya reniego de limpiar el camino aquel. Y quería revisar primero si lo puedo limpiar un poco más.
se puede bajar ahí abajo. Bueno, para otra ocasión. Vale, el primer puente es este. Y desde aquí tenemos ese de ahí que lo podría matar. Y ya me da mucha idea. Y si pudiese tirarme a ese lado, desde ahí a lo mejor podía hacer algo. Pero no voy a poder. Explota. Vale, ese tío es un problema. Ese tío es un problema. Y está apuntando hacia arriba. Y luego por ahí abajo tenemos una entradita, hay un tejado. Y del otro lado ya sería la otra parte. Entonces, si bajo por aquí, sin haber limpiado la otra parte, voy a tener problemas seguro. Pero si limpio la otra parte, tampoco voy a poder subir. Y esto es relativamente seguro. Bueno, hay un tío con alabarda que no me gusta nada. Hay otro tío con alabarda que no me gusta nada ahí. Y este es el otro lado de la puerta. Y luego ahí hay una grandísima gente de familia. Con lo que me ponga como me ponga, esto va a ser una ruina. Sonó, pero bueno, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se puede o no se puede? Todavía vamos a revisar por aquí si quedó algo. No lo vi, o era el otro que miraba para arriba y no me acordé de él.
con la fierro. Tengo una fierro. Ah, lo ves. Muy bien. Sé que la parte del camino no voy a patear más por ella porque no veo que haya más con muerto. Así que lo único que voy a hacer es... Claro, si subo tengo que enfrentarme a los otros directamente. Entonces voy a ir directamente desde aquí y utilizar porque no me vean tipos desde arriba. Poco a poco. Vale. ¿Me han visto? No parece. No estoy.
algo que se está defendiendo tanto. Vale, eso sí que es la entrada. Esa parte de la derecha es la que podía limpiar desde arriba. De momento no voy a ir por ahí. Voy a echar un vistazo si eso para verificar si hay algo por ahí o si es solo lo que había desde arriba. En esa zona podría haber una puerta para entrar, así que igual tengo que realizar las cosas, pero con calma. Y eso de ahí no me queda claro que es. ¿Por qué creo que eso de ahí no son simples estatuas? Perro león ninja. Dragón ninja de la sierra. No, era aquí abajo, era aquí abajo.
poco de pereza, pero creo que voy a solucionar para cambiar sobre todo el escudo. Y luego sigo reintentando. Esto tengo el escudo y con 300 más y desarrollo más. Seguimos con inteligencia. Esto solo me da un punto a eso. Pero entiendo que lo que es el hechizo quitará bastante más. Y si no, comúnmente 6 puntos más de esos. O esto que son 30 y pico. Es que vigor da mucha ventaja. PC 6, esto 2. Pero vigor. Ay, amigo. Es mucho. No, esto es un 6%. 6% de eso de arriba sería. Sí, en realidad es un 6% también. Un pelín más, tal vez. No, es un 6%. Pues vida. Digamos que eso es la puerta principal, clarísimamente. Es al lado de querer ir ahora. Y desde aquí arriba realmente sí que puedo comprobar que solo hay un objeto ahí que seguro que no merece la pena. Y ¡ay, amigo! Aquí hay entrada. Y más objetos.
Vale, no lo puedo tomar. Ah, pero hay una puerta más allí. Ah, sí, la puerta donde está la otra gracia, ¿no? Solo he brillado desde aquí. Sí. Vale, o sea, esto está perfectamente limpio ya. Y subir, ya no puedo subir. Entrar desde aquí va a ser complicado. Si ahí arriba tenían también ballestas o no. Porque ahí lo que veo es el malabarbero. Ahí a la derecha, debería ver. Bueno, lo maté de esa forma. Te digo yo, el que estaba antes pisando, siguió pisando, ¿no? Era ahí abajo. Se irá. Voy a hablar con él por si estaba esperando a que abriese la puerta o algo. Ah, no, es que me estoy liando, joder, lo alto que es arriba de todo. Esto es la puerta del principio. Sí, imbécil. Ay, vale, nada. Vamos a ver si consigo desde aquí subir. Que va a ser un poco tontería. El lobo me va a desafiar porque voy a llegar sin magia. Pero bueno, no lo quiero. Sí, claro.
El León Lin ya está ahí. Dudo mucho que pueda entrar sin más. Y aún si entro sin más, ¿de qué me va a valer? Palmaré, joder, armas también. Ahí hay una torre. Será ahí, ¿verdad? Bueno, este es el principio del camino a la torre de la noche. Ah, pero había... La vieja decía algo de que desde el castillo se podía llegar fácil. Decía que por suerte todavía estaba en el castillo. ¿Será que...? ¿Será que desde aquí de alguna forma...? ¿Será que desde aquí de alguna forma se puede llegar a la torre igual? En plan... suelo invisible o algo así. Vamos a ver. De momento hay muchos gigantes. Cual no mola. A ver, llámate uno, pero fue con más. Ahora mismo no tengo nada. Nada de nada. No. No hay por qué pasar. Vamos a descansar en la hoguera. Y vamos a ir primero de eso por el tigretón. Y luego ya intentaremos venir por aquí. Como mínimo con magia. O con poco que perder. También me vale. Ah, pero no antes aquí. Va en cuanto a tus principios, como va el tema. A ver, ¿sabes dónde estás? Voy a meter mi bastón, me parece. Sin más. Vale, igual sí que reparece porque lo presento con material. Vale, pues nada. Por aquí nos aparecerá los nodos. Voy a probar a sentarme, verificar que efectivamente el tigre apareció.
como punto de farmeo de materiales de este. Bueno, y ahora toca, no sé muy bien cómo, escapar de los gigantes. O escapar o intentar matarlos. No sé qué es lo más complicado. Tengo muchas runas aún. Voy a intentar matarlos de nuevo, a ver qué pasa. A ver, que se levante solo uno. Vamos a esperar a que venga hacia acá. Pero intento buscar. Así que el castillo era un atajo. Un atajo gordo. Qué bonito por dentro, como esa especie de... Y eso es como... Eso, que son como estrellas. Y eso que se ve por el lateral, me da la sensación como que es para bajar con... Ah, no, es un elevador. Decía que igual era para bajar con la cabra. Con el cabrallo, perdón. Esto no es interactuable, ¿verdad? No. Muy bien. Que me sorprende es que el agua
como que acaba ahí, en plan terraplanismo o algo. Eso es el cadáver de un gigante, ¿no? Sí. Vale. Pues con esto y para rematar el vídeo, creo que voy a irme ahora. Pero saldrá del necrolimbo. Nos da un poco lejos del necrolimbo, si te digo. Voy a ir ahora a agarrarme y a ver qué me dicen. You appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. Estas dos cosas tienen muy buena pinta. Y esto todo es más meh, sobre todo por el hecho de que requiere fe. Aunque sirve para tener resistencias, curarse. La mítica onda de choque. Y las curas en área. Vale. May the Golden Order. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of the number. Honestly. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So. What do you need? ¿Cuánto puedes mover? Yo estoy otra vez. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Ooh. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Y luego acabará gobernando todo el mundo. Vale, vamos a revisar un par de cosas. Primero, esto aquí es la runa. Aumenta todos los atributos. No sé qué atributo dice que sube, porque sigo con todo absolutamente igual. A no ser que es que se tenga que equipar, tengo que revisar eso después. Luego aquí tenemos. ¡Oh! Genial. Ah, porque pide destreza. De
La cosa es un poco fail porque no escala por magia realmente. O sea, lo único que tiene de magia es la habilidad. Pues no creo que merezca la pena de momento. El escudo que no me lo cambié, a ver si me acuerdo. Y hasta que... Vale, pues... Me cambio el escudo. Así que no entiendo lo de la runa, porque realmente no me hizo nada. Lo único que se pueda colocar de alguna forma con estos lados. Pero no lo hace ninguna. Pues no lo entiendo. Vamos a ver con el resto de caña. Now, those eyes of a challenger who's felled his venom well. She's crestfallen and can scarcely swing a blade, but she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Pleased to see. Would you like me? The blessing is. Would you like to be? Now, come closer. Estaba por leer el mensaje, pero seguro que es muy estúpido. Pero es de colega. Lo leeré. You are so very warm. Then good day to you, my. Y ya está. No me cuentes nada nuevo. Vale. Venga, vamos, ánimo. Lo importante será hablar con el que está cargado, supongo. Cuidado con veneno. Vale, me lo quito de lo que esperaba, pero no vale. Ah, está aquí, la chica está. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The round table hold, covert quarters of the two fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although,
It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Oh, and please allow me to express for giving me that keepsake. It was as if I was frozen. You have my gratitude. Oh, yeah. If I do have a talent for spirit, I suppose I should try Laskma. Vale. Eso ya fue algo positivo. Dedos de gigante. Se están moviendo. No me había fijado hasta la primera vez. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Hewn by the Erd Tree upon their day, these remembrances, yes, and should you, I will lend. Oh, the fingers guide us all, and you, tarnished, you. Pide menos fuerza, escala por fe, es más probable que lo use. Vale, con el menos. Great children of the goddess, Queen Marika. Tainted by the strength of their runes, her children, and so grace was extended to you. The greater will has tarnished. Show no. Indeed. The demigods are each, and Godric the Grafted was but a distant ring. The runt of the litter. His divine blood. The children tainted pants. Listen. The greater tarnished. Indeed. The demigodric the runt. Well. Now go let the world.
pero es un tío que nunca me habla, que da poca confianza porque además es enmascarado. De hecho, es una máscara de calavera. Igual solo habla si te dedicas a invadir a otros. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Ah, yes. I wonder if you've met my... He's in his study. The room entrance guarding just... If you haven't already, Father is leader. I'm sure talking to him will be well. It's about time. I'll see you again, warrior. Vale. Hay una cosa... No es como que es que sigo sin saber... por dónde... se abría la puerta aquella que había en el castillo, todavía cerrada. Y en comprar, ah, que tú vendías esos anillos. Puedo poner uno de estos, que puede ser interesante. Y algún día tendré que volver a por esto también. Bueno, cuando tenga chicos, todavía no tengo. Y es bueno recordar que aquí hay llaves de espada Petre para cuando se me acaben. Y ya está. Vale, vamos a equipar los anillos. Está guay. Ah, es que son de usar. Vale, pues si son de usar, vamos a ponerlos aquí. Este y este. Vale, y ahora hablemos con el padre de la otra. Lo dicho, yo creo que este tío solo te habla si invades a otros. Por las pintas que llevamos, más que nada. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Lame Dell. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? So, Godric the Graf, despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool, grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's north. I suspect you know that. General Radahn, the famed Red Lion, and he fought Melania and her rot to a standstill. And now, Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot. And if it's true, I suspect... Oh, I doubt he much is a... Praetor Rykard is the Lord of the Volcano. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy.
Morgoth the Grace Given is Lord of Laendel. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venture until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist. Renala is queen of the Carrion royals, who govern the Academy. But Renala, her beloved Radagon, left her to become Queen Marika's second husband. Taking the title, the Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes, so I put her to work. Do not hesitate to employ her. Despite her looks, she is more. Vale. Pues con esto creo que está todo. Voy a revisar un momento la mesa. Que no creo que me diga nada nuevo. Ah, vale, era que puedes equipar las grandes runas cuyo poder se haya restablecido. Puedes usar un arco rúnico para otorgar más beneficios a las grandes runas que tengas equipadas. Bueno, si pongo esto, ahora se supone que tendría puntos aumentados. Veo que me haya aumentado nada. No sé cómo va esto. Tengo los mismos PCs, la misma vida, la misma resistencia. No sé. Voy a sacar dos capturas para comparar, pero vamos. Y luego tendría que probar. Con los mayores arcos únicos estos. A ver exactamente si con eso se nota algo, pero este momento. Misterio. Y ya está todo. Pues lo dejamos aquí.